Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, Survival Horror. Estamos en Silent Hill 3, en el parque, no sé si lo pondrá por aquí. Bueno, aquí dice que es la mansión encantada de Borley, pero en el parque de atracciones del lago, creo que se llama el lugar. Mira, muy buena decoración así de Halloween con las calabazas y demás. Y bueno, hemos llegado con Heather hasta aquí. Nuestro destino es una iglesia que hay en otro barrio, pero tenemos que atravesar el parque, así que continuemos. Welcome to the Borley Bienvenidos a la Haunted mansión Mansion. encantada Borley. We're so Nos encanta que glad hayan you venido. Qué came. cachondo. Mansión encantada nos Please come encanta. inside and look Por around. favor, entren y echen un When you vistazo. feel Cuando you're crean estar ready, listos, crucen la then go puerta. through the door. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí para mirar. Poca tela, ¿no? Venga, entremos. Help! Vale, parece una Do you escena de hear crimen, ¿no? those voices? A family of Vamos a four ver was un poco sliced más de into cerca. bloody pieces in this room. Una familia de cuatro miembros fue Oh, descuartizada en la the habitación. cries of the children. El llanto de The los murderer niños. was El asesino fue caught. atrapado. Do you know why he said he killed his family? ¿Saben por qué dijo que mató a la familia? Because I Porque felt sentí I que debía had hacerlo. to. Ja. Ya veo. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. Vale, esta atracción debe ser algo así The como truth una casa en la que is, vamos entrando en only habitaciones one y pasan person cosas. died. Vale, hay By un narrador que es el que nos está suicide. contando esta historia. Mira, el tío colgado ahí a través de la ventana. Bueno, muy interesante. Puedo hacer algo más por aquí. Así que lo de esa familia asesinada era solo una invención. Pero si es así, ¿por qué está esta habitación llena de sangre? ¿Será verdad que el tipo que se suicidó mató realmente a un montón de gente? Bah, ¿cómo puedo ser tan estúpida? Esta es una mansión encantada, claro que todo es una invención. Pero ¿qué pensaba? Este reloj no funciona. A ver qué dice. No sé si está roto o es solo un elemento decorativo. Bueno. Vale. Mira, hay un tipo ahí sentado en una mecedora, ¿no? Vale. ¿Qué dice? Una puerta cerrada. Las estanterías están llenas de libros. ¿Qué dice? Pero seguramente serán todos falsos. Mira, mira, mira. Está el tío sentado ahí. ¡Ja! Un muerto, tío. Scary. A quiet young man, but quite friendly, as you can see. He was Mira, so fijaos al eager que to está en la meet silla, ¿eh? you. He grew up in New Orleans, but came here Nueva after Orleans. first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? El camino al cielo. Vale, no puedo pasar con el muerto aquí colgando, ¿no? A ver qué dice. El tipo colgado me impide el paso. Vale, no me deja leerlo. Pues nada, a la puerta, ¿no? Imagino. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and Solo beneath sé the de repente. floor, there's nothing. Vale. ¿Esta puerta? Cerrojo roto. Vale. Y esos pinchos no me gustan ni un pelo, ¿eh? I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. Bueno, por si acaso. It wasn't supposed to Vaya. stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Espero que hayan disfrutado del Please come recorrido. back anytime. Muy corto el Or if recorrido, ¿eh? you'd prefer, we could come and visit you instead. That was supposed to be the exit, La salida debería but haber it estado aquí, seems that pero no no, one wants you to parece ser que leave. nadie quiere que ustedes se vayan. Everyone Todos están really encantados con likes ustedes you. y quieren que se queden They con want ellos you para to siempre. stay with them forever.
Y tengo que darle la razón. No se asusten, morir es mucho más fácil que vivir. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es salir escopetados de aquí, porque hay que evitar esa extraña luz roja que nos puede hacer mucha pupa, ¿eh? Venga, por aquí. Que no nos coja. Eso es. Vale. ¿Dónde demonios estoy? ¡Ay! ¿Más luz roja de esa? Pues venga, a correr. Eso es. Quitando la luz roja. Que si nos pilla nos liquida, ¿eh? Ya lo digo. ¿Qué tenemos aquí? Por aquí hay monstruos, por lo que veo. Antes de nada. Vale, de vida y tal estoy bien. A ver, armas. Bueno, munición de la ametralladora nada. Quizá deba ponerme. Katana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, estos bichos pasan en ellos. A ver. Aquí no se vida. Por aquí tampoco. Hay dos, ¿eh? A ver qué me centro. Sí, dos. Mira, hay un hueco. ¿Puedo pasar? Sí. A ver. ¡Uf! Perro de estos. Tengo que pegarme un bocado, condenado. Este le vamos a activar por aquí. A ver. Ahí hemos visto que Hider giraba la cabeza. A ver si me puedo quitar al condenado perro, que es el que me preocupa, porque este a fin de cuentas. Vale, el perro está por ahí. Vale, estoy una especie de tío vivo, ¿no? No es este el momento de ponerse a jugar con estas cosas. ¿Qué pasa, Hider? ¿Qué están mirando ahí? ¿Esta columna funcionaría? Entonces, un asidero, ¿no? A ver, aquí hay una puerta. No, dice, la puerta no parece cerrada, pero no puedo abrirla. La oxidada. No tengo fuerza para moverla, por mucho que empuje. Tiene que haber un modo. Fuerza para moverla. Vale. Esto es la garita del tío vivo, pero está cerrada, no puedo entrar. Que se pudiera quitarme al perro, porque este a fin de cuentas me da más igual. Mira, ahí hay una puerta. ¿Por dónde? Bueno, más bichos por aquí. Sí, te hago una porra por ahí. Ahí no puedo tirar. A ver esta puerta. Vale. ¿Dónde estoy, Hider? ¿Dónde estoy? Estoy bien. Parece un escenario, ¿no? ¿Eh? ¿Qué están mirando ahí, Hider? ¿Qué es eso? Una cadera. A ver. Tiene ganchos en ambos lados. Parece muy resistente. Una cadena con ganchos. Para engancharla en algún lado. Vale. Es un folleto que anuncia un musical infantil. Por lo visto, lo representaron en este escenario. Ahora el lugar está vacío. Pero mejor lo que sea, aquel día estaba a rebosar. Pues muy bien, muy bien. Es un carrito de palomitas. Nada de particular. Ey, ahí hay algo en el suelo. No, no he detectado nada. ¿Y esto? Es el folleto de un musical, me parece muy interesante. ¿Qué es eso? Un zapato rojo. Tengo un zapato rojo. ¿Qué demonios hace un zapato aquí? Un zapato rojo sangre. Estaba sobre el escenario. Es demasiado pequeño para mí y no es que quiera ponérmelo. Vale. Algo habrá que hacer con el zapato. Vale, esto ya lo hemos visto. Servirá. Mira, 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 que tenemos aquí. Cartuchos de escopeta, genial. ¿Servirá la cadena esta para engancharle a lo de que hemos visto del tío vivo? Vamos allá. Qué bien, amigos, ¿eh?
si lo puedo esquivar. Buah, me han dado. Me han dado porque ha sido salir y encontrarme lo de cara. ¿No está el perro? No, parece que no está. Pues genial. Anda, fijaos, se ha abierto la garita esta. A ver. Bala de pistola. Nada por ahí. ¿Qué es eso? El interruptor está apagado. ¿Qué sentido tiene conectarlo ahora? Olvídalo. Vale, hay que hacer algo ahí, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba? Aquí, que se queda Hider mirando. Vamos a ver si podemos colocar la cadena. Aquí no puedo usar eso. Y la puerta que nos decía. La puerta no parece cerrada, pero no puedo abrirla. ¿Estará oxidada? No tengo fuerza para moverla, por mucho que empuje. Tiene que haber un modo. Y si le ponemos la cadena a la puerta y tiramos... Mira. He atado la cadena al tirador de la puerta. Madre mía, lo que se me está ocurriendo. Esta mitad está bien, pero será mejor que haga algo con la otra mitad. Vale, la otra mitad quizá en el asidero. ¡Ajá! Vale, tenemos el carrusel atado a la puerta. Decía que necesitaba una fuerza, no mucha fuerza para abrirla. ¿Qué tal si enchufamos el carrusel ahora y con... Se podrá dar vueltas y arrancará la puerta de cuajo, digo yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Interruptor está apagado. ¿Encenderás el interruptor? Sí. Vaya, yo pensando que iba a arrancar la puerta de cuajo ahí a lo bestia, y lo único que ha hecho es arrancar el tirador. Douglas. You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. Wait. I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You old fool! Getting yourself hurt like that. Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something is gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how a god of mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? What, you think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides... Yeah? I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing a bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, I guess now I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like him. Well... Maybe if you had compared me to your daughter.
Listen. I'll take care of the rest. You stay here, and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself? Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Bueno, después de esta emotiva escena con Douglas, hay un segundo diálogo que podemos tener con él si nos acercamos a hablar. What is it? I just came by to make sure you're still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Don't die on me, okay? Muy bien, venga. No sé si hay algo más por aquí, por echar un vistazo. Dentro de la caja hay un muerto. Vale. Ni nada. Me he dado cuenta, a medida que íbamos grabando la serie y jugando el juego, que por ejemplo en Silent Hill 2, explorar los escenarios te permitía conseguir muchos recursos, pero eso no pasa en esta entrega. O sea, en esta entrega, explorar los escenarios, sinceramente, muy poquitos recursos vas a encontrar, ¿eh? Muy, muy poquitos. En Silent Hill 2, bueno, pues eso se tenía bastante más en cuenta. Vale. Vale, hemos salido a una zona nueva. Vamos a ver, ¿qué pone ahí? Casa de la Fortuna. Vale. Y eso otro es... A ver, que el cartel está muy arriba y si no, no me alejo, la cámara no lo enfoca. Marchand Travel... Marchen es que no sé qué significará. Y traerles viaje, el viaje de no sé qué. Muy bien, venga, pues vamos a empezar. ¡Ey! Ah, se queda mirando la puerta. Vamos a entrar a la Casa de la Fortuna. A ver. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un diario. Cliente, Claudia Wolf. Solicitud, buscar. Entonces un bebé. A Alessa Gillespie, raptada por un hombre llamado Harry Mason. Sin noticias de la policía. Lugar del rapto desconocido. Artículo de LOL Silent Hill. Alessa Gillespie, 7 años de edad, muerte en incendio. Conexión con el caso actual, a investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Tengo el cuaderno de Douglas. Muy bien, cuaderno de Douglas. Vale. Y aquí es donde nos supuestamente nos leen el tarot. ¿Qué estás mirando ahí, Heather? ¿Qué es eso? Una cabeza de muñeca. A ver. Sí, muy mona. Es muy mona en una muñeca normal, pero solo la cabeza es espeluznante. Vale. Y esto es para guardar partida. Parece que no hay nada más, ¿no? Este símbolo suele parecer poco natural y extraño, aunque aquí es como si encajase. Pero sigue produciéndome escalofríos, como si alguien observase dentro de mi cerebro. Vamos a hacer el guardado correspondiente.
Bueno. Nada, por ahí. Por aquí ya creo que nos podemos ir. No hay nada más. Vale. A ver. Este sitio. Viaje de no sé qué. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues... dos estatuas, ¿no? A ver, ¿qué dice? Es una muñeca Blancanieves. Es una muñeca de Cenicienta. Ah, yo tengo un zapato de color rojo, ahora que me acuerdo. Un zapato rojo sangre estaba sobre el escenario. Vale, además hay un sitio donde, mira, se pone un zapato. Muy bien. ¿Qué es esto? Hay fotos en el suelo. ¿Qué es esto? Anda, mira, 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 mira. En la primera fotografía se puede ver la sombra de un zapato, ahí a la izquierda. Y en la segunda es la otra figura con algo en la mano. Muy bien. Son fotos de esas muñecas. Cenicienta a la izquierda y Blancanieves a la derecha. Pero hay algo que no está bien. Vale. Nada por aquí. La puerta no tiene tirador ni pomo. La puerta está bien cerrada y no se moverá, por muy fuerte que empuje. Vale. Y aquí hay otra puerta. La puerta no tiene tirador ni pomo. La puerta está muy bien cerrada y no se moverá. Vale, muy bien. Vamos a poner el zapato aquí, a Cenicienta. Bingo. Vale, y la otra figura... tengo yo una cabeza de muñeco. No sé si será para ponerla aquí. Sí. Vale. ¿Qué hemos conseguido con eso? ¿Puedo coger? A ver, ¿y esta? Una muñeca en la mano. ¿Se habrá abierto una de las puertas? Pregunto. Voy a mirar por aquí, por si hubiera algo. No. Esta por lo menos no. ¿Y esta de aquí? Sí. Bueno, pues ya sabéis lo que hay que hacer para abrir la puerta. ¿Y esto qué es? Este es el dragón que vigila los cofres del tesoro. Es solo un accesorio y no asusta nada. Muy bien. Y no me dice nada más. Nada por ahí. La puerta no tiene tirador ni pomo. Vale. Vale, cuidado. Cuidadito. Que es un perro, ¿no? Vamos a hacerle eso, la 13-14. Vale, así es que es mejor evitarlo. Bueno, y dicho de estos, son muy pesados. Pasa corriendo, Hider, hombre. Mira, pistola aturdidora. Vale, no tengo plano de esta zona, o sea que estoy en la puerta. A ver. Vale. Mira. Botiquín. ¿Cómo voy de vitalidad, por cierto? Vale, estoy bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Carrito de palomitas. Nada, no tiene nada. ¿Qué pone aquí? Tío vivo feliz, entrar. No querrán decir tío vivo infeliz. Pues sí, la verdad. Vale, no hay nada más por aquí. O sea que solo tengo esa ruta. Y salir fuera a limpiar esos bichos también es una opción. Vamos a entrar aquí, a ver. Vale, caballos, caballitos. Este caballo está vivo. Bueno, vivo. Tal vez no sea la palabra adecuada. No es un caballo de tío vivo normal. No es ni de madera ni de plástico. No sé. Pero es extraño, la verdad. Vale, me he fijado que algunos se mueven y otros no. ¿Qué pasa si le ataco con la katana? ¡Anda, mira! Ah, mira, y echan una especie de humo. Ah, no, es el aliento del caballo. Ah, mira, una vez que acabo con uno de ellos...
Parece que se queda fijo. Bueno, pues venga, vamos a hacer limpia aquí, de caballos. De papeles. Vale, yo creo que lo que tengo que hacer es ir golpeando a todos hasta que se queden todos detenidos. Vale. Así que hay caballitos aquí para acabar con ellos. Así, dando el golpe este. Uno. Dos. A ti ahora. Vale, parece que sí, hay que pararlos todos. Bueno, no quedan muchos, ¿eh? ¿Están todos ya? ¡Ey! Pero vamos a permitir que Gide recupere un poquito el aliento. ¿Qué es esto? Este caballo no se mueve. Tiene un clavo incrustado profundamente en la cabeza. Vale, pero aquí sí hay uno que se mueve. Vale. Parece que ya está todo, ¿no? Se mueve... ¡Ey! ¿Ese ruido? Vale, no. Bueno, pues toca nuevo enfrentamiento contra un jefe. No os preocupéis porque, bueno, a pesar de que yo diría que es el enemigo final más complicado, esta especie de clon de Hider es bastante tonto, ¿vale? Se le puede medio engañar para derrotarle. Vamos a... Hay que derrotarle varias veces, de eso me acuerdo, cada vez nos aparece con un arma distinta. A ver, no veo nada absolutamente, se ha puesto el caballo justo delante. Como veis, algunos ataques se los cubre. Muy buena, sí señor. Venga, vamos a buscarle la espalda mejor. Que nos intente dar un golpe. Arriba. Cuidado. Levanta Hider. ¿Cómo vamos de vitalidad? A ver. Bueno, vamos bien, aguantamos. Venga, a ver. Primero situarle. Hay que utilizar los caballos. Eso. Ahí ha fallado. Y nosotros no. Venga, vamos a ver. Eso es. Un golpe. También podríamos utilizar armas de fuego, pero quiero dejarme la munición para más adelante. A ver. Le da un golpe y ni se ha inmutado. Quieta. Toma. A ver. Que le doy golpe, macho, ni se muta. Condena.
Cuidado, ¿eh? Ahora estamos en estado crítico. Vamos a echarnos un pinchacito de estos, que nos va a dejar nuevos. Venga, intenta darme un cuchillazo. Eso es. Ahí le hemos metido 4 golpes, por lo menos. A ver. Vamos, tienes que estar a punto de caer ya. Tened en cuenta que quiere atacarle varias veces, ¿eh? Cada vez que se levante, cada vez que lo tumbemos, se levantará con otra arma, ¿eh? Me acuerdo. Por lo que cual, este combate va a ser largo. A ver. ¿Dónde estás? Como veis, hay veces que pierde un poco el norte y se pone como medio a dar vueltas sobre sí. Nosotros tenemos que hacer que su atención recaiga en nosotros para que intente darnos un golpe con el cuchillo. Y nada, cojo la pistola y le pego 4 tiros, ya verás. Venga. Eso es. Ahí, ha caído. Pero, si no recuerdo mal, se levantaba, ¿no? Ahora creo que... A ver, ¿dónde está? Ahora tendrá mejor un arma de fuego. ¿Dónde está? Uf, sí, me está apuntando con la pistola. ¡Uy, va! Eso es. Venga, intenta darme con la culata de la pistola. Eso es. No nos alejemos mucho porque si no, ¿veis? Intenta ir parando. Eso es. Digo yo que te quitarán bastante más mis golpes de katana que tus golpes de culata de pistola. Mira, verás qué escopetazo le voy a meter. Quita muy, muy poquito, fijaos. Si es que tengo armas. A ver, ¿cómo ando de munición? Munición de escopeta, ¿cuánto tengo? A ver. Tengo 7, pues puedo utilizar la munición de escopeta. Eso es. Verás que la voy a dejar seca. Toma. Vale, ha caído. Voy a aprovechar. Recargo. A ver con qué nos viene ahora. ¿Dónde estás? Que no sé dónde está. Ah, aquí. Bueno, vienes con una tubería, ¿no? Claro, lleva las mismas armas que llevamos nosotros. Toma. Me mete 3 escopetazos, ¿eh? De cerca, además, de los codules. A ver. ¿Vas a seguir dando vueltas ahí sin ton ni son? Toma, 4 escopetazos. A ver con cuánto la tumbamos. 5. No. 6 escopetazos. Vale, con 6 escopetazos la tomamos. Vale, voy a utilizar un poco la pistola. Ahora. Estamos dando con un poco de todo, ¿vale? A ver con qué me viene ahora. ¡Ay, va! Si tiene una ametralladora. Cuidado. Vale, yo creo que va a ser mejor aquí. Aprovechando que ella tiene ametralladora, darle nosotros con la katana. Venga. Uy. A ver, se pone a darme con la culata. Vale, vale. Tranquila. Vale, a ver. Uno de estos y uno de estos. Quietecita con la ametralladora, ¿eh? Quietecita con la ametralladora. Con el caballo por medio, ¿no? Ni me ha visto. O va a ser eso. Ponerme entre el caballo y ella. Si no me puedes disparar, ¿no ves que no me ves? Vamos, que ya está para el baile.
Quieta. Ahí sí te voy a cazar. Eso. Si estás ya tiritando sin vergüenza. Bueno, lo que queda, te voy a rematar con la escopeta, colega. Eso es. Venga. Haz una de las tuyas. Toma. Quietecita con la escopeta. O sea, con la metralladora. ¿Has caído ya o todavía no? Eres inmortal, por lo que veo. Eres inmortal, casi. Toma, a patadas. Vamos. Esa te ha dado, ¿eh? Y esa también. Ya no te puedo rematar porque ya has caído en todo. ¿Y ahora qué? No hay ni rastro del clon de Heather. Vale. Tenemos una puerta para salir. Voy a mirar más a fondo. Por cierto, ya no necesitamos... Me queda sin munición, por cierto. Vamos a llevar la pistola. A ver qué hay por aquí. Nada por aquí. ¿Esto rojo no será un símbolo para guardar? No, es un texto que han dejado. Para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo, no hay nada que temer. Esa niña, ese demonio... Cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando hayas nacido, he decidido que, en lugar de sufrimiento y la crueldad que he soportado en esta horrible sala, que me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila. ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil. Alessa. Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eres yo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual, al fin y al cabo. Y no es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala. Vale, pues solo hay una salida, que es la que hemos visto antes. Que tenía un acceso, así que vámonos de aquí ya. Ya he tenido suficientes atracciones por ahí. A ver, un corredor. No quiero ni saber qué es lo que estoy pisando, ¿eh? Pero suena... No sé. A lo que podáis imaginar. A ver, un texto. Manchados por los demonios de este mundo, guardamos nuestros pesares. Solo tú puedes curar nuestras heridas. Cada mañana, tarde y noche, invocamos tu nombre y rogamos por el día del milagroso descenso. Vaya. Te entrego, sin reservas, mi cuerpo así como mi alma eterna. Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad, resistiré contigo a mi vera. Esto debe ser algún tipo de culto religioso o algo así, ¿no? Como prueba de tu poder milagroso, guía nuestras obedientes y serviciales almas camino del paraíso, oh Señor. No cederemos ante el poder de la tentación mientras te tengamos en el corazón. Aquí hay otra más. Oh Señor, sálvanos con tu compasión. Oh Señor, inúndanos de bendición. Oh Señor, otórganos tu abundancia. Aquí hay una puerta cerrada. Vámonos para arriba. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement,
An eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia. My dear, sweet sister. Alessa? Is it you? Oh, how I've missed you! I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation! Listen, suffering is a fact of life. Either you learn to deal with that, or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! God is growing within you. You despise me, don't you? You're damn right I do! That's good. Bueno, pues después de esta escena que hemos visto con Claudia, vamos a explorar porque creo que hemos llegado hasta la famosa iglesia, donde, bueno, donde era nuestro punto de destino y si nos iban a aclarar bastantes cosas. Tengo la carta del tarot, Ojo de la Noche. Vamos a ver esa carta. Carta del tarot, Ojo de la Noche. La encontré en la capilla, pero ¿será una auténtica carta del tarot? Bueno, ya sabéis que las cartas del tarot sirven para leer el futuro. Vale. Muy bien, pues aquí tenemos un punto para guardar y vamos a despedir el capítulo en este punto. Así que, por mi parte nada más, amigos, ya hemos llegado hasta la iglesia, seguimos el próximo día. Os mando un saludo y como siempre hago, os cito a un nuevo capítulo de nuestra serie de Silent Hill 3. Un saludo, cuidaos.